Buenas tardes. Con este video inicial queremos rendir un sentido homenaje a nuestro colega Nicolás Lucas, que ha sido uno de los impulsores de este estudio que estaremos presentando el día de hoy, desde su trabajo en la Alianza para la Resiliencia Climática Rural en América Latina y el Caribe. Nicolás fue un consultor muy destacado y ha tenido una amplia trayectoria dedicada a impulsar el desarrollo sostenible desde las organizaciones civiles, desde la academia y desde la función pública en la Argentina. Queremos decir que estamos con su familia, con sus colegas, con sus amigos. El trabajo de Nicolás será siempre una inspiración para todos nosotros y es en su memoria que damos inicio a este conversatorio. Mi nombre es Andrea Jessica Casaza, soy especialista en materia agroambiental y en gestión forestal sostenible de la Oficina de la FAO para América Latina y el Caribe y estaré coordinando este webinar. Bueno, desde la FAO se reconoce la necesidad de avanzar hacia la transformación de los sistemas agrícolas y del desarrollo rural, incorporando criterios de resiliencia y de sostenibilidad, a la vez de ir avanzando en una mejor integración conceptual, operativa e instrumental de las políticas sectoriales. La transición hacia sistemas agroalimentarios sostenibles y resilientes al clima es un proceso que ya ha comenzado en América Latina y el Caribe, pero que es necesario y debemos seguir fortaleciendo en el mediano y en el largo plazo, abordando las diversas dimensiones de la sostenibilidad, o sea, aspectos ambientales, económicos, socioculturales e institucionales. En el contexto que vivimos de la pandemia de la COVID-19 y la crisis climática, los sistemas agroalimentarios y los medios de vida rurales dependen más que nunca de los esfuerzos gubernamentales por conciliar las preferencias económicas y climáticas, pero además conciliando aspectos ambientales y socioculturales para la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible y también para el cumplimiento de las contribuciones nacionalmente determinadas. En este webinar se presentará y se conversará sobre un estudio elaborado bajo la coordinación de la Alianza para la Resiliencia Climática Rural en el marco de un proyecto regional también de resiliencia climática en programas para la agricultura y el desarrollo rural en América Latina y el Caribe, que se está implementando desde la FAO con acuerdo y colaboración permanente de la Fundación Futuro Latinoamericano. En este documento se analiza las posibles interacciones entre el rescate y la recuperación económica y la resiliencia climática en sistemas agroalimentarios desde un enfoque de política pública. Bueno, sin más, quiero saludar muy especialmente a nuestros ilustres invitados. Nos acompañan en este webinar la señora Maya Takagi, que es líder del programa regional de la FAO y nos dará las palabras iniciales. También nos acompaña el señor Guillermo Orjuela, candidato a doctor en ciencias económicas e investigador, y que ha sido uno de los coautores del estudio que presentaremos el día de hoy, que se denomina Sinergias y Trade-off entre las políticas de rescate y recuperación económica frente a la COVID-19 y la resiliencia climática de los sistemas agroalimentarios en América Latina. También nos acompaña la señora Ana María Lobo Guerrero, doctora en Economía, directora de investigación de acción climática de la Alianza Biodiversity International y del Centro Internacional de Agricultura Tropical, CIAT. Y finalmente también nos acompaña el señor Manuel Clave, también doctor en Economía, investigador principal del Grupo de Análisis y Desarrollo, GRADE, y profesor del Departamento de Economía de la Universidad Católica del Perú. Muchas gracias a todos los panelistas por acompañarnos y estar participar en este webinar y vamos a dar unos pequeños detalles de cómo será la transmisión. Estamos transmitiendo en el español a través de nuestro canal oficial de YouTube, al cual pueden acceder desde el sitio web www.fao.org/américas.
y también desde nuestra cuenta Twitter, arroba FAOAméricas. Los invitamos también a comentar a través de las redes sociales, a través de los hashtags de conferencias online FAO, agricultura sostenible, resiliencia climática y sistemas alimentarios. También invitamos a los asistentes a poder dejar preguntas a nuestros expositores a través de los chats de nuestras redes sociales. Trataremos de tener un espacio al final para responder preguntas que nos presenten. Y finalmente decirles que este evento otorga un certificado de asistencia. Quienes los deseen podrán descargarlos al final del evento ingresando directamente al enlace que encontrarán en el chat de la transmisión. Y finalmente, la dinámica que vamos a tener en este webinar será que iniciaremos primeramente con las palabras de la señora Maya Takagi de la FAO, luego seguiremos con la presentación del estudio que estará a cargo de Guillermo Orjuela, tendrás 15 minutos para presentar, y luego continuaremos con un conversatorio donde abordaremos las experiencias y la visión de los panelistas en base a la presentación del estudio y los resultados del mismo. Al final tendremos un espacio donde podremos responder preguntas que nos presenten los participantes. Solo quiero decir que tendremos 3 minutos de intervención de los panelistas. Agradecemos realmente que puedan respetar los tiempos, de manera que tengamos un diálogo fluido, y yo les estaré avisando cuando estén a un minuto de finalizar su intervención. Sin más, quiero dejar la palabra a la señora Maya Takagi. Muchas gracias, Jessica, por tu amable presentación. Felicitaciones a los que contribuyeron a esta publicación. Bienvenidos a todas y todos a este webinar. Que ya fue explicado por Jessica, ¿no? Quisiera comenzar mucho más entregando algunos elementos de contexto que resaltan la importancia de este tema para la región, para el mundo, para el sector agrícola, para el sector ambiental, ¿no? Como sabemos, la agricultura de la región de América Latina y el Caribe ha tenido un crecimiento sólido en los últimos decenios y pasamos a ser uno de los principales proveedores mundiales de alimentos, como con 14% de la producción y, de producción y 23% de las exportaciones agrícolas y pesqueras del mundo. Sin embargo, este crecimiento muy positivo también sufre de y ha traído costos ambientales considerables en términos de pérdida de biodiversidad, deterioro de suelos, escasez de agua y altos niveles de emisiones de gases de efecto invernadero. Frente al escenario de cambio climático, bastante alertado por los países, por las agencias de Naciones Unidas, esto pone a la región frente a un gran desafío de transformar su agricultura y sus sistemas alimentarios hacia una producción que sea más sostenible y resiliente, aún más en un contexto de recuperación post-COVID, donde quizás muchas veces se pone los criterios de sostenibilidad y criterios ambientales en segundo plano cuando se necesita urgentemente rescatar la economía. FAO reconoce la importancia de este tema y por eso una agricultura sostenible y resiliente es una iniciativa regional, una de las 3 áreas prioritarias de programa de la organización en la región. Esto también está indicado en nuestro nuevo marco estratégico aprobado para el decenio de 2022-2032, aprobada en junio de este año, en cual representa una respuesta directa a esa necesidad de transformación a sistemas agroalimentarios más eficientes, inclusivos, resilientes y sostenibles. La transformación hacia la sostenibilidad y la resiliencia son también piedras angulares de la respuesta sistémica al riesgo para la agricultura y en el mediano y largo plazo. Estamos en una época de riesgo sistémico, no solamente climático, pero riesgo de toda la naturaleza, como vemos esta pandemia. Por lo tanto, es esencial que nuestras respuestas y estrategias sean también sistémicas.
La COVID-19 es uno de este llamado de emergencia que enfatiza lo importante que es aumentar la resiliencia no solo ante las otras posibles pandemias, sino también ante los otros riesgos sistémicos que ya están ahí, como el cambio climático o la destrucción de los ecosistemas. A pesar de las medidas extraordinarias que se han implementado en todo el mundo, por los países, el daño causado por la crisis de la COVID deja a los formuladores de políticas importantes desafíos. Y ahí es fundamental considerar que el proceso de recuperación debe estar acompañado de transformaciones. ¿Qué significa? Necesitamos avanzar hacia sistemas alimentarios que estén en mejores condiciones de que antes de la pandemia. No basta solamente recuperar, necesitamos transformar. Necesitamos abordar los múltiples riesgos sistémicos del sector agroalimentario. Y esto se trata de este estudio que se presentará. Aunque la pandemia de COVID y la crisis climática difieren sus causas, ambas afectan los sistemas agroalimentarios y los medios de vida rurales y requieren soluciones conjuntas. Y esto significa identificar los enfoques que nos ayuden a reconstruir mejor, de manera que se garantice la salud y bienestar de las personas, haya crecimiento económico, se aumenten las clases de empleo, pero que también permita reducir el riesgo entre otras crisis actuales y en el futuro. La pregunta es, ¿seremos capaces de incidir a tiempo y aprovechar los cambios para que esa transformación nos acerque a la meta de cumplir con los objetivos de desarrollo sostenible? Y en este marco, FAO está estratégicamente trabajando para catalizar esta urgente transformación para que los sistemas agroalimentarios sean parte de la solución a la crisis climática. Y ese trabajo no se puede hacer sin la colaboración y las asociaciones de nuestros socios que están acá y que nos asisten. Desde el equipo de Agricultura Sostenible y Resiliente de la FAO, la Iniciativa Regional 3, y en coordinación y colaboración con la Fundación Futuro Latinoamericano, se unió en esfuerzos para promover la creación de la Alianza para la Resiliencia Climática Rural en América Latina. Y entre diversas acciones conjuntas, se elaboró este primer informe de identificación de criterios e indicadores sobre resiliencia climática en el desarrollo e implementación de programas de desarrollo agrícola rural. Una aproximación desde América Latina y el Caribe, que ya está disponible en la página de la FAO. Estos criterios de resiliencia sirven de referencia para este estudio que coordinó la Alianza para la Resiliencia Climática y que se presentará para este conversatorio. Creemos que los resultados generales y recomendaciones del estudio contribuirán a informar una mejor toma de decisiones y de esta forma impulsando una reactivación económica sostenible que a la vez contribuya a fortalecer la resiliencia al clima de los sistemas agroalimentarios. De nuevo, les doy cordial bienvenida a todos y todas, agradeciendo en especial a los panelistas invitados, les deseando una buena, muy buena y provechosa jornada. Antes de despedirme, quisiera solo también reforzar un homenaje a nuestro colega Nicolás Lucas, darle un especial reconocimiento a su labor y su expertise y su contribución a este trabajo, dejar un gran abrazo a su familia y sus amigos. Muchas gracias. Muchas, muchas gracias, Maya. Muy, muy ilustrativo, muy interesante tu presentación y apertura a este evento. De inmediato ya pasamos a Guillermo Orjuela, quien nos presentará el estudio en este conversatorio. Guillermo. Guillermo, estás en mute. Ya, perfecto, gracias. Buenos días a todos. Este estudio fue elaborado por un equipo técnico y tuvimos el acompañamiento, como mencionó Jessica, de un comité compuesto por miembros de la Alianza para la Resiliencia Climática Rural, la FAO y la Fundación Futuro Latinoamericano. Entonces, les presentaré
el estudio de sinergias y trade-offs entre las políticas de rescate y recuperación económica frente a la COVID-19 y la resiliencia climática de los sistemas agroalimentarios en América Latina. Quiero comenzar por contarles sobre el contexto en el cual se desarrolló este estudio y por qué es pertinente y relevante para la agenda pública y la agenda de investigación el tema de sinergias y trade-offs entre políticas económicas y políticas climáticas. Luego les señalaré las preguntas y objetivos que intentamos responder con este estudio, la metodología que usamos para ello, nos mostraré los principales resultados y finalizaré con las implicaciones y recomendaciones de política. Entonces, ¿por qué un estudio de sinergias y trade-offs entre políticas económicas y climáticas? Este estudio inició en septiembre de 2020, momento en el cual había una alta incertidumbre generada por la pandemia mundial. La incertidumbre complica las decisiones de política. Entonces, en un contexto de incertidumbre, los gobiernos desconocen cuáles son las decisiones óptimas y los posibles resultados de estas decisiones, que es diferente a hacer política pública en un contexto de riesgo. En un contexto de riesgo se desconocen las decisiones óptimas, pero se conocen los posibles resultados. Y lo que se hace es preparar diferentes escenarios e ir desarrollando sobre cómo se avance la política para ajustar hacia los mejores resultados. Pero en esa incertidumbre, en las cuales se desconocía la información de cómo estaba operando esta pandemia, cuáles eran sus efectos, cuáles eran las actividades más eficaces para poder disminuir los contagios, así como no teníamos conocimiento sobre si en el corto plazo o mediano plazo tendríamos una vacuna, esto dificultaba mucho la formulación de políticas. Pero entonces sí sabíamos algo, y es que la pandemia requería que los gobiernos priorizaran recursos para integrar medidas que eviten la propagación de la COVID y mitigar los aumentos de las brechas de pobreza y desigualdad. Entonces, las posibles respuestas de política para llevar a cabo el rescate y la recuperación económica en América Latina llamaron la atención de los miembros de la Alianza para la Resiliencia Climática y la FAO sobre las implicaciones en el avance de los compromisos de la Agenda de Cambio Climático en los países de América Latina. A partir de esto, entonces, el estudio busca analizar esas posibles interacciones entre el rescate y la recuperación económica y la resiliencia climática en sistemas agroalimentarios, así como los posibles obstáculos al cumplimiento de las contribuciones nacionalmente determinadas. Para ello, entonces, desarrollamos una metodología en dos fases. La primera fase, les explicaré brevemente, identificamos acciones de política que se estaban desarrollando en los países el año pasado en Salvador, Guatemala, Colombia, Perú y Argentina. Y de estas medidas de política, identificamos 236 medidas, las cuales hicimos un filtro para saber cuáles estuvieran relacionadas directamente o indirectamente con resiliencia climática, y determinamos que 76 de ellas tenían un potencial de relacionamiento. Luego de esto, creamos una tipología de políticas y obtuvimos 9 tipos de medidas de política. Por un lado fue la identificación de documentos de política, por el otro fue una revisión de literatura científica de qué se estaba proponiendo desde las investigaciones como medidas de política. Identificamos 2 tipos de medidas y finalizamos con 11 tipos de medidas de política, las cuales son las bases del estudio para la segunda fase, que fue una consulta a expertos de la región de diferentes organizaciones. En esta consulta a expertos de la región se permitió preguntarles a diferentes personas sobre cuáles eran los impactos percibidos de las políticas en el crecimiento económico, el impacto percibido en la resiliencia y el impacto percibido cuando las políticas de crecimiento se llegasen a condicionar a cumplir objetivos de resiliencia. Entonces, esto nos permitió construir una base de datos única en un contexto de emergencia sanitaria y económica que nos permite identificar si las políticas de rescate y recuperación, cuando son condicionadas a objetivos de resiliencia, pueden generar un mayor impacto percibido o no. Asimismo, pudimos indagar sobre los posibles riesgos de priorizar el rescate y la recuperación económica por encima de los objetivos de resiliencia. Bien, estos son los datos generales de los resultados de la encuesta. Respondieron principalmente personas de gobiernos y de ministerios de ambiente y de agricultura de estos diferentes países de América Latina. Entonces, estas son las 11 tipos de políticas que identificamos. Principalmente se pueden ver políticas de apoyo y liquidez para hogares y empresas, políticas de regulación de precios e insumos que se estaban desarrollando o implementando en el año pasado.
políticas de apoyo a emprendimiento, de inversiones en infraestructura, políticas para promoción de actividades turísticas y del interior de los países, de acceso al crédito agropecuario, de acceso a mercados, de coordinación entre actores, de diversificación de cultivos y sustitución de insumos y de sistemas de monitoreo de alertas tempranas de sanidad. En términos generales, estas políticas no consideran explícitamente elementos de resiliencia climática en su momento, pero entonces fuimos más allá de esto y entonces con la encuesta preguntamos a los expertos de si estas políticas, al ser consideradas, considerar objetivos de resiliencia, podrían tener un impacto mayor que si, las, que si fuera su diseño original, es solamente para el rescate y la recuperación económica. Entonces, estos son los resultados generales. Tenemos aquí los 11 tipos de políticas de rescate y recuperación. El punto azul señala el impacto promedio que los encuestados mencionaron sobre si el impacto fuera positivo o negativo y qué tanto una magnitud esperada de este impacto de cada uno de los tipos de políticas. El punto amarillo es cuando estas políticas de rescate y recuperación se condicionan a objetivos de resiliencia, ¿cuál va a ser el impacto esperado? Y lo que vemos aquí es que 8 de las 11 medidas tienen un impacto percibido mayor cuando se consideran objetivos de resiliencia que cuando se condicionan cuando las políticas se diseñan solamente para rescate y recuperación económica. Asimismo, tenemos los resultados por diferentes tipos de actores de organizaciones. Entonces podemos ver que en general, tanto los actores de gobierno como de academia, como centros de pensamiento, centros de investigación, consideran que en conjunto ese tipo de medidas pueden llegar a condicionarse para cumplir objetivos de resiliencia y podrían tener un impacto mayor al esperado. Es decir, puede haber en un contexto de crisis sanitaria, crisis económica, condicionar a metas ambientales, puede haber un mayor impacto en el crecimiento de los países de América Latina. Aquí tenemos qué es lo que pasaría con ese tipo de políticas si se llegara a condicionar a objetivos de resiliencia. Entonces, tenemos acá los diferentes tipos de políticas, una breve descripción, el impacto en rescate y recuperación económica y qué pasaría con el impacto condicionado. Voy a explicar algunas de ellas por cuestiones de tiempo, pero en la presentación pues quedan todas las diferentes tipos de explicaciones que hay de las 11 políticas. Por ejemplo, en el apoyo a liquidez para hogares, esta política lo que busca generar es alivio económico a los hogares y contribuye a mantener operativas las empresas. Esta fue la forma como se diseñó. Esto favorece el mantenimiento de los flujos de pago y de empleo en las empresas agropecuarias. Pero cuando el beneficio alcanza a las empresas de la industria alimentaria, permite, por ejemplo, que se mantenga un flujo de pagos hacia los productores que las proveen, contribuyendo así al mantenimiento del nivel de los ingresos rurales. Otro ejemplo sería la política de apoyo a emprendimientos nuevos. Por ejemplo, este diseño de políticas inicialmente se generaba era estimular la creación de nuevas empresas, pero en el caso de que estas políticas se llegaran a condicionar, digamos, al empleo de drones o sensores que permiten monitorear condiciones climáticas, optimizar el uso de agua, prevenir plagas y enfermedades, esto permitiría reducir el consumo de fertilizantes. Es decir, se podría generar nuevos emprendimientos con actividades que tengan impactos ambientales positivos. Otro ejemplo es, por ejemplo, las actividades turísticas internas. Un caso aquí sería la promoción del ecoturismo, el cual permite aprovechar el potencial económico del uso sostenible de la biodiversidad y de la agrobiodiversidad. Promocionar actividades de turismo interno y de ecoturismo como parte de una estrategia de diversificación productiva podría llegar a contribuir a reducción de la presión sobre los ecosistemas y el incremento de los ingresos en las zonas rurales. Las políticas, por ejemplo, de acceso a mercados. En un principio, el impacto percibido de esta política en rescate y recuperación económica es menor cuando la política se condiciona a prácticas resilientes al clima, como, por ejemplo, focalizar el acceso a mercados solo a productores agroecológicos o agricultura familiar. En este caso, el resultado de la encuesta experto nos dio que tiene un impacto esperado menor si se llega a condicionar ese tipo de políticas. Entonces, esto nos da unos hallazgos interesantes porque nos permite conocer qué tipos de políticas podrían llegar a tener un impacto mayor y qué tipo de políticas podrían tener un impacto menor si llegan a ser condicionadas. Entonces, esta política tiene un impacto percibido positivo en rescate y recuperación debido a que promueve espacios para que los consumidores obtengan alimentos
reduciendo el riesgo de contagio, así ofrecer a productores agropecuarios la posibilidad de vender los productos directamente al consumidor e incrementar los ingresos. Pero ¿qué pasa? Cuando esta política se restringe solo a las personas, a los productores que puedan acceder con prácticas agroecológicas o de agricultura familiar, se limita al obtener ingresos a otros productores. Bien, adicionalmente a esto, preguntamos a los expertos qué factores pueden afectar la resiliencia climática en los próximos 5 años. Y dentro de esto obtuvimos estos tipos de factores, los de mayor a menor importancia, y los principales factores que pueden afectar en los próximos 5 años, según los expertos, es que la voluntad política de los países es uno de los elementos más importantes para poder llegar a cumplir objetivos de resiliencia. Es decir, lo que nos mostraron los resultados es que puede haber un impacto percibido mayor, pero entonces hay un problema de voluntad política de los países, que esto puede dificultar el logro de metas de adaptación y respuesta a eventos climáticos. El segundo factor de mayor importancia es la reducción del espacio fiscal, el cual limitaría la inversión en adaptación. Y los factores que menor importancia percibida tuvieron dentro del conjunto de expertos que respondieron fueron las inversiones verdes del paquete de medidas frente a las crisis, que son insuficientes, y el relajamiento de estándares ambientales para favorecer la inversión y recuperación económica. Adicionalmente, indagamos sobre cuáles son los obstáculos en el cumplimiento de las NDC en los próximos 5 años. Y 2 obstáculos que llamaron la atención aquí es la reducción de los recursos públicos para la implementación de las NDC y la priorización de la adaptación o de la identificación en la agenda política. Entonces, acá hay ciertos elementos que nos permitiría preparar unas actividades de trabajo con los gobiernos para decirles qué deben tener en cuenta de que pueden generarse barreras en los próximos 5 años para los cumplimientos de este tipo de metas, de acuerdo a los expertos consultados en América Latina. Finalmente, las implicaciones de política. Pues América Latina tiene acá la oportunidad de adoptar estas políticas de rescate y recuperación económica que a su vez refuercen y mantengan la resiliencia climática rural en los sistemas agroalimentarios. Y este estudio nos permitió generar evidencia de la posibilidad de conciliar objetivos económicos y climáticos en un contexto de crisis económica y sanitaria, pero continúa aún el reto de desarrollar los mecanismos que faciliten la implementación en diferentes contextos. Aquí generamos información valiosa de que la percepción de gobiernos es que se pueden conciliar ambos tipos de objetivos de políticas, tanto económicos como ambientales. La cuestión aquí sería ir más allá y empezar a trabajar con los gobiernos en cuáles son esos obstáculos de los señalamos y qué es lo que impide llegar a hacer eso. Finalmente, los invitamos a ver el estudio del informe de política que ya, como les mencionaron, está publicado en la página de la FAO, y dejamos algunas recomendaciones para los gobiernos, y es trabajar en que la innovación, si bien ha sido el motor de desarrollo a lo largo de la historia, en este contexto de crisis económica y sanitaria, las innovaciones verdes juegan un papel importante, y estimular estas innovaciones para que no solamente provean crecimiento económico, para que no solamente provean generación de empleos, sino que también a su vez generen externalidades positivas sobre el entorno y a la sociedad. Estas externalidades positivas se pueden desarrollar a través de la adopción de prácticas ambientales sostenibles como mecanismos para acceder a financiamiento o pagos de servicios ambientales a los agricultores que adopten estas prácticas. Y finalmente, el diseño de implementación de las políticas para la resiliencia climática implica una mayor articulación intergubernamental, que fue lo que nos demostró este estudio. Y de esta manera, entonces, es posible que organismos ambientales involucren prácticas de adaptación y mitigación en políticas económicas, que también se acompañe a los sistemas agroalimentarios en la transición hacia una agricultura resiliente al clima. Muchas gracias. Bien, muchas gracias Guillermo, muy interesante el estudio y aparte ajustar en tan poco tiempo poder presentar un trabajo tan complejo y tan interesante. Yo creo que con este estudio evidenciamos claramente que en un periodo de crisis económica y sanitaria, los actores gubernamentales perciben que hay una complementariedad entre lo que son políticas económicas de rescate y recuperación y políticas ambientales. Que los objetivos de rescate y recuperación económica ante estas crisis no se sobreponen a los objetivos de resiliencia climática rural.
pero sí es claro, como has indicado, que existen aún todavía desafíos para poder ir desarrollando instrumentos y mecanismos que permitan su implementación en los distintos contextos de los países. Yo agradezco mucho, Guillermo, tan interesante presentación. Y bueno, y vamos a ir de inmediato a nuestro conversatorio. Me gustaría abrir este conversatorio con una primera pregunta a Ana María Lobo Guerrero. Y quería comentar que, bueno, en el estudio que presentó Guillermo se indica que la pandemia de la COVID y la crisis climática difieren en sus causas, sin embargo, ambas afectan los sistemas agroalimentarios. A su juicio, ¿qué tienen en común la crisis de la COVID y el cambio climático? Te escuchamos. Muchas gracias, Jessica, por esa pregunta. Muy interesante. Yo creo que, digamos, todos hemos experimentado los grandes retos que la COVID-19 ha impuesto sobre nuestras vidas. Pero si de pronto hay algo que resaltar, son las lecciones aprendidas de la respuesta y de cómo hemos enfrentado, digamos, esta crisis pues, tan grave que nos tocó. Entonces, mi respuesta va a ir un poco enfocada a aprender de eso, en términos de los que trabajamos en cambio climático. ¿Qué podemos aprender de la crisis de la COVID-19 que podemos implementar en nuestras agendas de acción climática? Entonces, empiezo 5 cosas que tienen en común las dos crisis. La primera, el primer tema es que las dos las vimos desarrollarse. Tanto la COVID-19 como la crisis del cambio climático, esto no apareció de un momento para otro, ha habido muchos estudios, muchas conversaciones al respecto. La segunda dimensión que es similar en las dos crisis es que las personas más expuestas y vulnerables son las que están siendo más afectadas. Y es un gran reto en términos de cómo respondemos ante las crisis. El tercer punto que quisiera enfatizar es que tanto en la crisis de la COVID-19 como cambio climático, muchos países han tardado en reaccionar y eso tiene implicaciones, digamos, sobre los efectos. Cuarto punto, tarde o temprano, todos, en el caso de la COVID ya lo vimos, en el caso de cambio climático lo mismo va a ocurrir, todos vamos a tener que reaccionar de una manera u otra, nos va a tocar a todos. Y el quinto punto es que, y esto es una característica de los bienes públicos globales, todos los países se van a ver afectados por las decisiones que tomen los otros países. Entonces, son 5, digamos, dimensiones que son importantes de pensar en cuanto a qué cosas tienen en común estas dos crisis. Y de alguna manera, pensando en estas 5 dimensiones, la COVID-19 parecería como una versión adelantada de la crisis climática que vamos a tener que enfrentar. Hay un punto que quisiera, Jessica, tocar aquí, y es que en términos de esta relación, muchas investigaciones han sugerido que la destrucción de los bosques y de la biodiversidad, la cual surge muchas veces de la necesidad de expandir la tierra disponible para la agricultura, podría estar generando las condiciones para que virus como la COVID-19 aparezca. Esto es muy importante porque entonces acciones que apunten a reducir la deforestación, como puede ser la intensificación sostenible de la agricultura, podrían cumplir un doble rol en términos de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, contribuyendo con acciones de mitigación, a la vez que se reduce la probabilidad de aparición de virus que pueden generar, pues, los impactos devastadores que hemos visto sobre la población mundial, como en el caso de la COVID-19. Y con esto cierro, Jessica. Ciertamente, la crisis de la COVID-19 ha tenido y sigue teniendo grandes implicaciones sobre las economías a nivel mundial. Pero muy importante, la manera como decidamos reactivar las economías va a tener un impacto grandísimo sobre la agenda de cambio climático. Si se decide promover un crecimiento verde que contemple restricciones sobre el uso del suelo, que considere los recursos naturales, que incentive prácticas que reduzcan las emisiones de gases de
de gases de efecto invernadero, entonces ciertamente estaremos ante un futuro interesante, promisorio, donde se reducirán las afectaciones por cambio climático. De lo contrario, si esta recuperación no la, digamos, no contemplamos estas dimensiones, vamos a estar ante un futuro muy desalentador, muy complicado, en donde el reto del cambio climático va a ser cada vez mayor y las personas se van a ver cada vez más afectadas. Con esto cierro. Muchas gracias, Ana. Muy claro, muy buena reflexión la que nos estás compartiendo. Antes de continuar, quiero comentarles que en este momento tenemos 453 usuarios conectados y compartiendo nuestro webinar en este momento, que nos están acompañando. Ahora voy a seguir con una pregunta al doctor Manuel Glave, para seguir este diálogo. Y al respecto quería comentar que el enfoque de la reactivación económica debe considerar la transformación productiva de las unidades productivas rurales. Y uno de los principales desafíos, y que se ve mucho más afectado por la crisis de la COVID-19, y fundamentalmente a los pequeños productores y a los grupos más vulnerables, es justamente esta transformación que implica pasar de una agricultura tradicional hacia una agricultura más inclusiva, sostenible y resiliente. En este marco, ¿cuáles considera han sido las principales limitaciones de las políticas de estímulo económico ante la emergencia sanitaria para la agricultura familiar? Manuel, te escuchamos. Muchas gracias, Jessica. Buenos días o buenas tardes, dependiendo de dónde nos encontremos. Antes que nada, mis felicitaciones al equipo de investigación del cual Guillermo ha formado parte e indudablemente sumarme al homenaje a nuestro querido Nicolás Lucas. Nico fue un actor clave para la realización de este estudio y uno de los elementos muy interesantes que Nico promovió en esta investigación fue justamente la de reclutar, convocar y organizar un equipo de jóvenes investigadores de América Latina. Así que ahí hay una línea y un legado que Nico nos deja, ¿no? Sobre tu pregunta y sobre lo que nos ha presentado Guillermo, ¿no? Una primera reflexión compleja que tenemos que recordar de lo que ocurrió en el año 2020 es que entiendo que a nivel de todo el continente, el shock que representó el COVID-19 en un incremento dramático de las tasas de pobreza monetaria fueron más agudos en los espacios urbanos que en los espacios rurales. En algunos países, el caso del Perú, por ejemplo, donde el aumento de la tasa de pobreza ha sido de 10 puntos porcentuales, en el Perú hemos pasado de 20% a 30% de pobreza entre el 2019 y el 2020, el incremento ha sido más del doble en el Perú urbano que en el Perú rural, ¿no? Entonces uno podría imaginar que, de pronto el efecto del shock ha sido más fuerte para los espacios urbanos que para los espacios rurales en términos de pobreza monetaria. Pero ciertamente la capacidad de respuesta endógena de la pequeña agricultura ha estado en juego en esta circunstancia, ¿no? En ese sentido, lo que nos ha presentado Guillermo es muy interesante, porque quizás uno de los aspectos clave de la investigación es este concepto de condicionalidad, ¿no? Como bien nos presentan en los esquemas gráficos, los diferentes tipos de política, en términos de percepción de los expertos entrevistados, ¿no? Obviamente, si condicionas los tipos de política, vas a tener efectos positivos, no solamente para el objetivo directo, sino también para los objetivos de conservación de ecosistemas y resiliencia climática. El tema es qué evidencia empírica tenemos de que esa condicionalidad es factible o que la estamos implementando en la práctica, ¿no? En todos los instrumentos que se han planteado en el estudio, los famosos bonos o alivios económicos directos a los hogares, promoción de proyectos de infraestructura para cierre de brechas, en realidad no hemos logrado implementar esa condicionalidad, ¿no?
pese a que, como bien dice el estudio, múltiples actores, no solamente los hacedores de política, sino también en el sector privado y en el mundo académico y en la sociedad civil, consideramos que en el caso de condicionarse estas políticas, tendríamos una situación de gana y gana, ¿no? No solamente económicamente, sino climáticamente. Así que yo creo que uno de los primeros cuellos de botella que enfrentó la pequeña agricultura familiar en el 2020 fue, uno, la tardanza y los costos de transacción alrededor de estos bonos de alivios económicos directos a los hogares, y dos, la incapacidad de las políticas públicas de articular esos incentivos y esos bonos con promoción de sistemas mucho más asociados a lo que Ana María comentó al final, ¿no? Esta famosa ambición de llegar a una intensificación sostenible del uso del suelo con múltiples objetivos, ¿no? No solamente de generar un aumento del bienestar de los productores, sino también prevenir o reducir los impactos en ecosistemas frágiles como los de los bosques tropicales que mencionaba Ana María, ¿no? Yo creo que por ahí va la cosa. Y segundo, hay un fenómeno que también ha sido también trabajado en muchos países de la región, que es el tema de la migración de retorno, ¿no? Como sabemos, como consecuencia del COVID, ha habido un fenómeno de migración de retorno a los espacios rurales, y esto ha generado una presión en los ámbitos rurales, sobre todo por la capacidad de alcanzar seguridad alimentaria local. No ha sido fácil. Los datos de campo que hemos recogido en el Perú muestran que, claro, se ha aumentado el autoconsumo, mucha población de extrema pobreza urbana se ha trasladado a los espacios rurales, y todavía no tenemos evidencia clara sobre qué impactos y qué presión sobre la pequeña agricultura tenemos, ¿no? En la segunda tanda podemos conversar un poco sobre los estándares y los salvaguardas, pero gracias por este momento. Muchas gracias Manuel, es muy claro también tu respuesta. Ya nos están llegando preguntas de los participantes, vamos a cerrar este diálogo y después vamos a dar espacio para responder algunas preguntas que nos están llegando desde los chats. Ana, existe evidencia, y como hemos escuchado tanto en los resultados de este estudio como de otros estudios desarrollados, que señalan que las enormes innovaciones que debemos empezar a desarrollar para la protección ambiental y la acción climática pueden a su vez ser grandes impulsores del crecimiento económico y del desarrollo. Entonces podríamos tomar estas crisis también como una oportunidad para repensar la manera en que funcionan nuestros sistemas alimentarios y adoptar medidas tanto de recuperación como de reactivación que permitan transitar, por lo menos en el largo plazo, a economías agrícolas y ganaderas más inclusivas, más sostenibles y más resilientes a las disrupciones. ¿Nos podrías explicar cuál es la relación entre el cambio climático, el sector agropecuario y la COVID? ¿Qué retos enfrenta el sector agropecuario en este sentido y cómo poder superarlos? Sí, muchas gracias, Jessica, por esa pregunta. Y aprovecho que no lo dije en mi anterior intervención, pero también hacer el homenaje a Nicolás, que gracias a él es que estamos acá todos sentados. Entonces, digamos, muy agradecidos con él por darnos esta oportunidad, una de las tantas cosas que nos dejó. Sí, el cambio climático ha hecho evidente el impacto del clima en el sector agropecuario, ¿no? Eso lo hemos visto ya repetidas veces, y lo que va a pasar en el futuro es que este impacto se va a intensificar. Y esto no solamente ha conducido a una reducción de la productividad en el sector, sino que también lo que está en nuestra mente es una creciente preocupación por la situación en el campo, por los medios de vida de nuestros pequeños agricultores, y por tanto la necesidad desde diversas agendas para implementar prácticas de adaptación y mitigación a que respondan a este reto del cambio climático en el sector agropecuario. Pero entonces ahora viene la COVID, y básicamente lo que ha hecho es, la COVID es sumar un nuevo riesgo a la agricultura.
la COVID-19 ha generado consecuencias en todos los sectores sociales y el agro pues no es una excepción a esto. Debido a la complejidad, no solo de las interacciones en los sistemas alimentarios, sino también de los actores, digamos, que hacen parte de estos sistemas, la aparición de la COVID-19 ha generado que se creen nuevas tensiones al interior del sistema alimentario. De alguna manera, lo que se podría decir, respondiendo a tu pregunta con respecto a la relación, es que la COVID-19 se convirtió y se está convirtiendo en un multiplicador de riesgos. Es decir, poblaciones agrícolas que venían sufriendo los impactos del cambio climático en reducciones en productividad o en la pérdida total de sus cultivos cuando venían estos eventos extremos, van a ser más vulnerables ante este nuevo riesgo y están siendo más vulnerables ante este nuevo riesgo de la COVID-19 y, por tanto, de la misma manera, su capacidad de respuesta ante esta crisis es más limitada. Entonces, básicamente lo que estamos viendo acá es cómo la COVID-19 se convirtió en un multiplicador de riesgos, riesgos que ya estaba enfrentando el sector agropecuario con respecto al cambio climático. Y acá lo que yo quisiera resaltar, Jessica, es que no solo en la producción de alimentos es que hemos visto, digamos, estos impactos de la COVID-19, sino también en la distribución y comercio por interrupciones en las cadenas de suministro, dadas las restricciones por la COVID, pero también por demanda y consumo. Entonces, temas como, por ejemplo, se ha evidenciado consumo reducido de alimentos más nutritivos debido a estas restricciones de la COVID, y eso es algo que es importante considerar. Yo quisiera terminar, Jessica, por resaltar un artículo que se publicó hace un par de semanas en Global Food Security, en esta revista, y es un artículo muy interesante porque realmente es uno de los primeros artículos que realmente hace una evaluación global de los impactos de la COVID-19 en los sistemas alimentarios y en sus actores, centrándonos obviamente en la seguridad alimentaria y el estado nutricional de los más afectados, que son nuestros pequeños agricultores en países de ingresos bajos y medios. Esta evaluación cubre 62 países y se basa en un análisis de más de 300 documentos publicados en inglés, francés, español, portugués, o sea, se contemplaron muchos documentos. Y básicamente la conclusión de esta revisión es que pues se confirma, claro, la magnitud y la gravedad de la situación. El análisis muestra que la dimensión de la seguridad alimentaria que ha sido más afectada es la accesibilidad, con una evidencia muy sólida que sugiere que se interrumpió y se está interrumpiendo el acceso físico y financiero a los alimentos. También importante resaltar, del análisis que se hizo, no hay pruebas claras de que la disponibilidad de la comida se ha visto afectada. Es más un tema de accesibilidad y es importante en términos de la respuesta. Los datos sugieren que los sistemas alimentarios resistieron, o sea, fueron resilientes y se adaptaron a la disrupción de la pandemia, pero esta resiliencia tuvo un costo importante, ya que la mayoría de los actores de estos sistemas alimentarios tuvieron que enfrentar graves interrupciones en sus actividades y, digamos, como consecuencia de eso, disminución en sus ingresos. Y termino por una conclusión que me pareció importante ver en el estudio. Las tiendas de barrio, las tiendas de abarrotes y los supermercados, de acuerdo al estudio, ganaron miles de millones de dólares en beneficios durante el 2020. Entonces, todas estas cosas, quería como traer a colación este estudio, porque al principio que comenzó la pandemia empezamos a especular mucho, hipotéticamente, qué era lo que iba a suceder en los sistemas alimentarios. Pero este ya, digamos, recoge evidencia de todo lo que sucedió en el año pasado y yo creo que esa es la clave para empezar a pensar en cuáles son las respuestas más efectivas ante este reto. Gracias. Muchas gracias, Ana. Muchas gracias.
Bueno, vamos a cerrar este diálogo con una última pregunta, Manuel, porque nos están llegando un montón de preguntas muy interesantes del público. También quiero comentar que hay un comentario muy importante de Verdegué, de felicitaciones, está siguiendo nuestro webinar, del doctor Julio Verdegué, nuestro director regional de la FAO. Y bueno, una última pregunta que va dirigida a Manuel para cerrar esta mesa de conversación de los panelistas y pasamos a las preguntas de los participantes. Por favor, les agradecería no más de 3 minutos en las respuestas por pasar al resto. En este conversatorio, Manuel, se indicó que la COVID es un llamado a la urgencia de aumentar la resiliencia ante las pandemias. Pero también hacia otros riesgos sistémicos, como son el cambio climático, como es la destrucción de los ecosistemas, que es fundamental ir identificando enfoques que nos ayuden a reconstruir mejor pospandemia, de manera que podamos ir generando buenos empleos y crecimiento económico en el corto plazo, pero también se vaya reduciendo el riesgo de otras crisis, tanto en la actualidad como la del clima y a futuro. En este marco, ¿cuáles son los riesgos ambientales de la reactivación y o de la recuperación económica en el escenario post-COVID? Claro, creo que hay dos aspectos fundamentales, ¿no? Desde el punto de vista de política pública, ¿no? Uno es el tema de los sistemas de información que se utilizan tanto para focalización de gasto en programas sociales como para los intentos de tener programas y planes de reducción de riesgos de desastres y reducción de riesgos sistémicos en general, ¿no? Típicamente nuestros países han fortalecido y consolidado sistemas de focalización de hogares calidad y con mucha fineza para poder llegar y focalizar el gasto en los hogares de extrema pobreza y de alta vulnerabilidad. Sin embargo, esto no viene acompañado de información, no sé si decir ecosistémica o territorial, pero que permita articular estos programas sociales, incluyendo las transferencias condicionadas, por ejemplo, a una mejor gestión del territorio y sistemas de producción con, como decíamos antes, un uso intensivo y sostenible de la tierra, ¿no? Algunas experiencias positivas hay, ¿no? Hay algunos programas sociales que condicionan la transferencia a actividades o proyectos productivos, sobre todo en el caso de algunos programas de bosque en Ecuador y Perú. Pero en general, creo que hay una enorme oportunidad de reforma en los sistemas de información alrededor de esta lógica de focalización. Y lo segundo es el tema de las salvaguardas y los estándares, ¿no? Algunos actores, quiero mencionar a Oxfam América, por ejemplo, han construido la etiqueta de carrera hacia el fondo, dicen ellos, en la medida que en nombre de la reactivación y recuperación económica post-COVID se relajarían estándares sociales y ambientales, ¿no? En el estudio que Guillermo ha presentado, efectivamente se identifica este relajamiento de los estándares como uno de los posibles riesgos que puede afectar la resiliencia climática rural en el continente, ¿no? Entonces yo creo que ahí hay un llamado muy fuerte a las agencias de cooperación, a la Banca Multilateral de Desarrollo, que comienza a haber un relativo entusiasmo por los paquetes de reactivación y recuperación, y en nombre de ellos se estarían relajando no solamente los estándares de los sistemas nacionales de evaluación de impacto, sino también los estándares y las salvaguardas de la propia banca multilateral, ¿no? Entonces yo creo que ahí hay una necesidad de prevenir eso que algunos actores han denominado como carrera hacia el fondo. Yo me quedaría ahí porque entiendo que hay muchas preguntas ya en la mesa y Guillermo está listo para responderlas. Gracias. Muchas gracias, Manuel, Guillermo y los panelistas, ustedes también. Así que va a ser un diálogo abierto.
Bueno, sobre todo muchas gracias con sus intervenciones y sus reflexiones. Esto nos lleva justamente a reflexionar que estamos ante una serie de desafíos, pero también de oportunidades que nos presenta el contexto actual para ir avanzando hacia la resiliencia climática, rural y una agricultura más sostenible. Yo quiero dar, la señora Maya Takagi tiene complicaciones de agenda, tiene que asistir a una reunión próximamente, entonces yo quería dar muchísimas gracias, Maya, por estar y acompañarnos en este webinar, y bueno, nosotros vamos a dar un cierre acá y la saludamos muy, muy cordialmente, y la liberamos para que pueda seguir con toda su agenda de trabajo. Muchas gracias, Maya. Vamos a pasar, sí, ahora a preguntas. Estamos recibiendo muchas preguntas. Vamos a empezar, lo voy a dejar un poco abierto a que Ana, Manuel y Guillermo puedan ir respondiendo lo que nuestros participantes nos presentan. Una primera pregunta dice, ¿se considera la agroecología como una estrategia para garantizar la mejor práctica para conseguir alimentos sanos y asimismo que permita mitigar y adaptar el cambio climático? Dejo abierto algún comentario al respecto. Es fundamentalmente si la agroecología es una estrategia que permitiría garantizar conseguir alimentos sanos y mitigar el cambio climático. Sí, Ana. Sí, tal vez yo puedo comenzar muy rápidamente porque sé que queremos responder a varias preguntas. Sí, la agroecología es una opción muy interesante en términos de, digamos, tener comida sana, que al mismo tiempo la manera en que estamos produciendo esta comida está generando, ayudándonos a construir resiliencia climática. Una cosa que yo quisiera resaltar de la agroecología es que responde mucho a los contextos de las poblaciones donde se está implementando este tipo de prácticas y que por tanto no hay una única solución a estos problemas de generar y de construir resiliencia climática, hay un abanico de soluciones y yo creo que ahí lo más importante es entender las especificidades, las características de donde se van a implementar este tipo de medidas y sobre todo mucho entender cuáles son los incentivos que tienen los agricultores para implementar estas medidas, porque si no caemos en la trampa de promover medidas que al fin y al cabo no responden muchas veces a las necesidades de nuestros pequeños agricultores. Entonces, si no entendemos muy bien estos contextos, es difícil que este tipo de medidas y este tipo de agendas pueda ser exitoso. Pero en resumidas cuentas, sí, la agroecología se presenta como una posibilidad muy interesante para poder tener comida sana que contribuya a reducir emisiones a la vez que estamos construyendo resiliencia climática. Muchas gracias Ana. Les quiero comentar que ya vamos con 620 seguidores a través de nuestras redes y nuestras páginas en este webinar, así que voy a Jessica, seguir con un... Si me permites, sí. un 30 segundos solamente 30 segundos. Perfecto. Con una alerta sobre el tema de los sistemas agroecológicos. Hay mucho debate sobre las posibilidades o la viabilidad de intensificar sistemas agroecológicos, sobre todo por los requerimientos de mano de obra, ¿no? Los requerimientos unitarios de mano de obra que los sistemas y las prácticas agroecológicas requieren, ¿no? Es indudable que hay una expansión de la agroecología, más allá de si está o no certificada, pero también es evidente que hay enormes límites que la propia sociedad rural y los propios productores nos muestran, ¿no? Así que totalmente de acuerdo con que sí, es un camino, pero también hay que tener claro que tiene enormes limitaciones y tiene un techo bastante limitado, ¿no? Gracias Manuel por complementar. Guillermo, hay una pregunta de un participante, dice, ¿cuáles son las principales recomendaciones del estudio
para una recuperación con resiliencia. ¿Cuál es el rol de los gobiernos en este contexto? 2 o 3 minutos para responderlo. Ojalá 2. Tenemos un montón. Dale, y gracias. Ya estamos en tiempo. Gracias. Bien, como lo habíamos mencionado, las principales recomendaciones derivadas de este estudio tienen que ver con inversión en tecnologías verdes y adopción de prácticas sostenibles en sistemas agroalimentarios. Es decir, la cuestión de aquí que evidenciamos es, ya sabemos que la percepción de los gobiernos es favorable a generar estas sinergias. Ahora, ¿cómo hacerlas? Es el reto, y una recomendación de política sería empezar a trabajar, por ejemplo, en estudios particulares de cómo llevar esto a la implementación de estas políticas. Y una forma, por ejemplo, de aplicar estas sinergias es a través de invertir en estas tecnologías verdes y adopción de prácticas. Asimismo, también empezar a generar mecanismos que incentiven, por ejemplo, mecanismos especializados, por ejemplo, el acceder al financiamiento con líneas especiales, o pensar en el pago por servicios ambientales a los agricultores que adopten prácticas sostenibles, sería otra manera de hacerlo. Finalmente, también sería el problema de la articulación intergubernamental. Una de las cosas interesantes del estudio es que tuvimos resultados un tanto diferentes entre los distintos ministerios, Ministerio de Agricultura, de Ambiente, y hubo algunas respuestas de ministerios de Hacienda. Entonces, conocer las percepciones de los diferentes ministerios que, bien sea todas eran favorables a un mayor impacto condicionado, pero quizás esta articulación gubernamental para hablar entre los ministerios sería ideal para poder empezar a preparar instrumentos un poco más específicos. Por ejemplo, en Colombia hubo una iniciativa hace poco con la reforma tributaria, la primera versión que se retiró, y era la primera vez que se planteaban impuestos verdes. Hubo 6 tipos de instrumentos de impuestos verdes en la reforma, que era algo novedoso dentro de una reforma tributaria considerar ese tipo de mecanismos. Gracias, gracias Guillermo. Bueno, seguimos recibiendo preguntas. Hago una pregunta en general al panel, tomen la palabra y quien quiera, en primer lugar. ¿Cómo conciliar la presión del consumo y la presión de los actores productivos más poderosos con la necesidad de acciones de mitigación y de sostenibilidad que aún no tienen peso en las políticas públicas de los países? ¿Cómo conciliar la presión del consumo y de los actores productivos más poderosos con la necesidad de acciones de mitigación y sostenibilidad que aún no tienen peso fuerte a nivel de políticas públicas en nuestros países? No sé si... Sí, Ana. Yo puedo empezar con unas pocas palabras. Yo creo que acá los movimientos sociales son claves. Hay que ejercer presión. Hay muchos movimientos sociales alrededor del mundo trabajando en estos temas. Y nosotros desde la investigación, los científicos, digamos, tenemos un llamado a que la información y el conocimiento que estemos generando pueda informar esas discusiones y pueda llegar a este tipo de, digamos, de grupos. Entonces, yo creo que la presión que puede ejercer movimientos sociales, los jóvenes, es importante. Necesitamos también tener medidas, digamos, que logren entender bien cuáles son las características con las cuales se producen los alimentos para que los consumidores puedan tomar decisiones más informadas. Que cuando nosotros vamos al supermercado o a la tienda, entendamos bien qué hay detrás del pedazo de carne que estamos comprando, qué hay detrás de los cereales que estamos consumiendo. Es importante eso, tener muy claro estos temas de etiquetas, de trazabilidad, de dónde vienen los productos que estamos consumiendo. Es muy importante. Ese tipo de información es importante para que los consumidores puedan tomar decisiones más informadas y ejercer presión. Yo creo que estamos en un punto en donde, pues, este es un tema que si no lo atendemos, se nos va a pasar la ventana de oportunidad.
Y yo creo que el tema de, digamos, que tanto los movimientos sociales pueden ejercer presión para que tanto las políticas públicas como las políticas a nivel de sector privado respondan a este reto, digamos que yo creo que ahí es mucho y se ha visto, digamos, movimientos liderados como liderado por Greta, ha tenido mucho más, digamos, impacto que tal vez años de investigación que nosotros hemos realizado. Entonces yo creo que es muy importante, digamos, incentivar y darle campo a este tipo de movimientos. Gracias, Ana. Sin duda, los movimientos sociales están generando cambios fundamentales de manera más rápida, catalizando los procesos de transformación que necesitamos. Manuel, ¿quieres agregar algo? Estupendo el comentario sobre los movimientos. Creo que eso es en todos los continentes, en todos los hemisferios. También de acuerdo con el tema de tener instrumentos de premio y castigo, no necesariamente con penalidades monetarias, pero sí con listas o con rankings, como puede ser lo del etiquetado. Pero un punto que me parece clave ante la pregunta, que es una pregunta central, ¿no? Que nos lleva a un tema de economía política, además, ¿no? Es sistemas de información sobre recursos básicos, ¿no? Yo diría que sobre recursos hídricos, sobre suelos degradados, erosionados y mapas de aptitud, ¿no? Volviendo al tema de la intensificación sostenible del uso de la tierra que levantó Ana María en su primera intervención, creo que ahí hace falta completar y consolidar sistemas de información que promuevan cadenas de valor en tierras degradadas y deforestadas, previniendo la deforestación, así como también hacen falta sistemas de información que garanticen que la agroexportación capitalista en zonas áridas no afecte los recursos hídricos, como lo viene haciendo en varios países del continente, ¿no? Sin duda, Manuel, muy, muy, muy importante lo que nos acotas. Voy a otra pregunta, quizás a Guillermo. Al parecer, los esfuerzos post-pandemia que se implementaron se enfocaron en las cadenas de abastos y el estudio apunta a los tomadores de decisiones. ¿Cómo involucrar también a los pequeños agricultores en las tomas de decisiones? También abierta a nuestros panelistas. Gracias, Jessica. Bien, uno de los limitantes del estudio fue enfocarse en tomadores de decisión, en actores expertos de tanto de gobiernos, de centros de pensamiento, de centros de investigación. Esto nos permite darnos una mirada de qué estaba pasando en la formulación de las políticas y en la implementación. Si bien no consideramos la opinión en esta primera fase, en este primer estudio de agricultores, sí es importante también conocer cuál es su percepción sobre ese tipo de elementos. Y ya la manera de vincularlos a la formulación de ese tipo de políticas es empezar a considerar la participación de ellos desde la parte del diseño, desde la parte de los mecanismos causales, desde la parte de cómo se desarrollan estas políticas, bien sea ya en la parte práctica. Porque una cosa es, digamos, el documento en el papel, la política o la acción. Otra cosa ya es llevarla a cabo, pero llevarla a cabo tiene diferentes contextos, diferentes matices que deben considerarse. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Con qué recursos cuentan los agricultores? ¿Con qué conocimiento cuentan? Muchas veces, por ejemplo, las líneas de crédito, los incentivos particulares hacia el financiamiento condicionado, pues es difícil ya interiorizarlo para los pequeños productores, para luego acceder, para luego adquirir este tipo de financiamiento e implementar todas las actividades dentro de su predio. Pues entonces todo esto lleva a un ejercicio de cómo desarrollarlo, y para esto pues hay que conocer con qué recursos cuentan los agricultores, con qué tiempo cuentan, cómo pueden desarrollar para que las políticas puedan llegar a ser exitosas. Gracias, Guillermo. Gracias. Vamos a ir a dos preguntas más que tratemos de responder en unos 2 o 3 minutos. Ya estamos pasados, pero evidentemente se ha generado una muy interesante conversación, diálogo e intercambio de conocimientos. Una persona nos pregunta sobre
¿cómo afecta la migración humana en el crecimiento económico resiliente? Yo puedo empezar otra vez muy corto. Es un tema importantísimo porque el tema de cambio climático, digamos, lo que nos dicen nuestros estudios es que va a tener impactos diferentes sobre diferentes grupos poblacionales y grupos de agricultores. En algunos casos, con algunas características, digamos que los agricultores, la manera como venían obteniendo sus recursos, los cultivos en los que se estaban focalizando no van a poder seguir, dados estos cambios en el clima. Y eso va a implicar moverse. Y eso va a tener, pues, injerencia y repercusiones sobre el tipo de migración a las ciudades, digamos, donde puede haber temas complicados en términos de provisión de servicios públicos. Pero, y otra vez, desde la agenda de investigación, yo creo que es muy importante pensar en esos diferentes caminos, posibilidades para gente que le va a tocar ubicarse en otros sitios. También, digamos, Manuela hablaba de las tierras degradadas, pues tierras donde ya no se va a poder cultivar y que de pronto vamos a necesitar movilidad dentro del sistema alimentario, dentro de la cadena, para que esas personas puedan tener unas ocupaciones diferentes, pero eso incluye otra vez capacidades, fortalecimiento de capacidades en nuevas actividades y políticas, digamos, que le apunten a que esos movimientos que vamos a ver también por crisis de agua, por ejemplo, sitios que puede ser que hoy tengan agua suficiente, debido a cambio climático va a haber unas crisis importantes en términos de agua que van a generar conflictos. Entonces, es importante entender estos retos, es importante documentar, es importante pensar en esto. Y termino simplemente diciendo que en algunos casos estas migraciones van a ser una respuesta de generar resiliencia, va a ser la respuesta como algunos grupos poblacionales van a tener que adaptarse al cambio climático y por tanto es muy importante pensar cuál es la mejor manera en que estos movimientos se pueden hacer, donde el impacto sobre las poblaciones sea lo menor posible, el impacto negativo sea lo menor posible. Gracias, Ana. Gracias, Ana. Les comento que sigue aumentando la cantidad de auditores. Ya vamos por 705 personas conectadas. Así que creo que aumenta a medida que seguimos conversando, más se suman. Voy a hacer otra pregunta general al panel. Las emisiones de gases de efecto invernadero y las vacunas contra COVID, y por lo tanto la recuperación económica, dependen de los países desarrollados, mientras los países menos desarrollados están sintiendo ambos flagelos con mayor fuerza. ¿Qué políticas se pueden concebir para balancear estas asimetrías? Súper complejo, ¿no? Una pregunta bien compleja. Y bueno, claro, en el juego político de las negociaciones, en la conferencia de las partes, todos recordamos lo que significó las negociaciones previas al Acuerdo de París para poder introducir con mayor fuerza elementos de adaptación y no quedarnos solo con políticas de reducción de emisiones. A pesar de que se logró, ¿no? Porque en todos los países, en las contribuciones nacionalmente determinadas, hay un componente de medidas de adaptación. En América Latina, muchos países hemos podido promover la incorporación de políticas y estrategias en bosques, en recursos hídricos, en diferentes aspectos que permiten no olvidarnos que para nuestros países es mucho más urgente tener políticas de adaptación que reducción de emisiones. En realidad, eso ha costado mucho, ¿no? Ha costado sangre, sudor y lágrimas, y sería interesante que desde la FAO se pueda hacer un balance de cómo el Fondo Verde del Clima y el GEF, los recursos de estos grandes fondos tienen una distribución más o menos equilibrada entre mitigación y adaptación, ¿no? Pero en el caso de las vacunas es incluso aún más complejo aún, ¿no?
¿Qué tipo de condicionalidad o qué tipo de negociación se puede colocar en el cortísimo plazo, ¿no? Porque como hoy día salió la noticia que la OMS está aspirando a llegar a 40% a nivel global de vacunación a nivel planetario para poder terminar esta fase aguda. Entonces, esto habilitaría una posibilidad de negociación política con los países industrializados, ¿no? Gracias, gracias Manuel. Vamos a ir a... Ah, sí, sí, Guillermo. Tú. Estás, un pequeño comentario. Gracias. Un pequeño comentario respecto a esto y es hablando de pospandemia o de posible endemia. Yo creo que todavía esto, hay harta incertidumbre para saber, para poder empezar a diseñar políticas de mediano plazo. O sea, que digamos, la forma como esto está evolucionando y cómo se está pensando las estrategias en los países, creo que lo mejor sería ir a paso lento. Por ejemplo, ya hay países que están abandonando la ambición de cero COVID. Entonces, al principio se hablaba de una pospandemia de cero COVID, ahorita se puede hablar de un escenario de endemia, es decir, vamos a continuar todavía con brotes de COVID. Los refuerzos de las vacunas pueden ayudar esto a reducirlo, pero pues creo que las estrategias aquí serían empezar a considerarlo una variable más dentro de las políticas y volver a las políticas tradicionales o condicionadas puede que no sea la mejor estrategia, sino considerar ahora qué va a pasar con esto. Y respecto a las vacunaciones, pues, bueno, sin ser experto en el tema, lo que se ha mostrado es que la mejor evidencia es las prácticas de autocuidado, de distanciamiento, que permiten tener controlado la propagación del virus. Gracias, Guillermo. Voy a hacer una última pregunta, ya estamos pasados en nuestro tiempo previsto de webinar y sé que todos están muy, muy ocupados y de respuesta también cortita. Frente a la resiliencia climática y recuperación económica, también es fundamental el manejo sostenible y circular de los residuos de alimentos. ¿Hay ejemplos que alguno de ustedes conozca o pueda comentar de casos exitosos pospandemia que se estén implementando y que podamos tener como referencia de buenas prácticas? Que algunos de ustedes conozcan, si no, hace más énfasis en todo lo que tiene que ver con manejo de residuos en el tema de alimentación. Yo puedo, digamos, hay casos, no, este que digamos que se me viene a la cabeza no es pospandemia, pero probablemente Manuel o Guillermo pueden tener otro, pero sí, digamos, dentro de los proyectos que nosotros ejecutamos, por ejemplo, hay muchos, hay proyectos interesantes de trabajo con las comunidades en términos de utilizar los recursos que salen de la actividad agropecuaria en las fincas para producir compost, para fertilizantes. Entonces, fertilizantes naturales que, pues, claro, se están aprovechando esos residuos y se están haciendo fertilizantes que, según el análisis que hacemos, reducen las emisiones de gases de efecto invernadero comparado a otro tipo de fertilizantes tradicionales de nitrógeno sintético. Entonces, digamos, es una manera como dentro de la misma finca se están utilizando todos esos desechos para producir el compost. Es una manera interesante, digamos, de cómo estamos viendo dentro de estos sistemas cómo se puede contribuir a seguir pues, desarrollando las actividades agropecuarias con unas menores emisiones. Bueno, muchas gracias, Ana. Sobre todo, muchas gracias a Ana, a Manuel y a Guillermo por compartir sus visiones y sus reflexiones tan importantes sobre cómo desde las políticas económicas se puede ir contribuyendo a la resiliencia al clima y a impulsar el rescate y la recuperación de los sistemas agroalimentarios e ir avanzando hacia un desarrollo rural sostenible y resiliente.
Bueno, este espacio nos ha permitido este intercambio muy interesante, muy, muy, muy enriquecedor de conocimientos, sobre todos estos aspectos fundamentales hacia la transformación de una agricultura sostenible y resiliente al clima. Agradecemos fundamentalmente a nuestros invitados por su tiempo, por la dedicación y por sus exposiciones tan, tan sustanciosas. Y también agradecemos a todas y todos los que participaron en este webinar a través de las preguntas hechas en los chats y las redes sociales. Tuvimos 700, más de 700, casi 705 conectados hasta este momento desde las distintas plataformas. Les agradecemos a todas y todos por acompañarnos y le deseamos una muy buena tarde. Muchísimas gracias.